quisiera decir algo. Es un ator que estoy sintiendo. ¿Estás encerrada en ese lugar? En esta ocasión, el equipo de rastros se dirige al departamento de Colonia, Uruguay. Más precisamente, a la ciudad de Tarariras. Acabamos de llegar a la casa, realmente, en el medio de la nada. ¿Van a morir? ¿Se encerraron en este lugar? ¿Se morirse la gente? Este sótano nos había confirmado que esta estancia no estaba deshabitada. Seguimos conversando con exhabitantes de la estancia El Trío, quienes compartieron sus experiencias con nosotros. Algunos prefirieron no dar a conocer su identidad por diversos motivos personales. El antiguo casco de esta estancia sin duda tenía mucho que contar y sus historias se multiplicaban. Nos encontramos en la estancia El Trío y estamos ahora con Juan Carlos Torres. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Y vos? Bien. Juan Carlos, ¿qué vínculo tenés con esta estancia? En esta estancia vivía mi hermana y el marido, y nosotros de chicos estuvimos acá muchos años. ¿Cuánto tiempo estuviste acá en la estancia? Y yo que sé, algo de 10, 12 años, con nene. Juan Carlos está acá con nosotros porque nos va a contar algunas historias de eventos sin explicación que vivió en esta casa. ¿Es así, Juan Carlos? Sí. ¿Puedes comenzar a contarnos qué fue lo que te pasó? Y se sentían ruidos, viste, ruidos que no tenían mucha lógica. Las puertas se sacudían solas, temblaban solas y vos salías para afuera. No había viento, no había perro, no había gato, no había nada y vibraban las puertas y las ventanas. Vamos a recorrer un poco y me mostrás los lugares que... Bueno, acá esta era la pieza que dormíamos con mi hermano. Yo lo que veníamos cuando veníamos a trabajar dormíamos en esta pieza. Y entonces vos venías para acá, ¿eh? Acá está este pasillo, te separó mi hermano. Iba por un pasillo que conducía al baño, iba al baño, después que salía del baño, mientras transitaba el pasillo hacia el dormitorio, sí. Sentía algo muy frío en mi espalda, muy frío que era escalofriante. Acá está el baño. Sí, es el baño que yo te contaba, y acá era el dormitorio de... Esta puerta era la puerta que... No había viento, no había perro, no había nada esta puerta. A ver, pará, Juan Carlos, así nos contás bien. Esta puerta temblaba. Temblaba y las ventanas temblaban acá cuando vos estabas... Acá que yo estaba para atrás, perdón. Acá estas puertas temblaban, viste, vibraban las puertas. Pero vibraban mal. Viste, una cosa que tenía una vibración imponente y vos te arrimabas. Y Juan Carlos, vos decís que vibraban. ¿Y no podía ser capaz algún perro que estuviese? No, porque el viento. No, porque nosotros abríamos los. No, no había viento. Abríamos los que antes abrían. Y mirábamos para ver si había un perro. Dejábamos la puerta que vibraba y mirábamos. ¿Cómo hacías? A ver, ¿me puedes mostrar? ¿Cómo hacías? Y ahí salía un perro echado, lo veis acá. Ajá. Y la puerta sigue vibrando y no había nada. ¿Abrías la puerta? Sí, sí. Y no había perro, no había nada porque vos lo ves por el vidrio. No pisaba abrir la puerta. Días previos a la investigación, estuvimos con un ex dueño de la estancia, Lelo Tour, quien nos contó algunas de sus historias sin explicación aparente. Una mesita al costado para tomar mate, los cuatro acá. Y esa puerta, que era la que yo pensé que zumbaba, esa puerta estaba cerrada, ¿no? ¿Viste? Sí. Entonces hacía... Pero noche serenita, que no había viento, ¿no? Sí.
una cosa menos que esto, era menos que esto. ¿Y ustedes qué hacían? Entonces le decía, ¡Yunque! ¡Salí ahí! Y la puerta dejaba hacer ruido. Al ratito otra vez. Entonces me levanté, la primera vez que sentí, ¿no? Me levanté y le digo, ¡Yunque! ¡Salí ahí! Y resulta que el Yunque no estaba. Entonces agarré y cerré la puerta, ¿viste? De vuelta. La cerré, me fui y me senté. Otra vez la puerta, me levanté, mira, abrí la puerta, no había nada. Entonces agarré la sangre y me puse así, ¿viste? ¿Usted se puso contra la puerta? Yo me puse acá, así en esta posición, ¿ves? Ajá. ¿Viste? Sí. Y quedé ahí. Al ratito empezó... Y no había nada. En el dormitorio que estaba contiguo al baño, pero hacia el otro lado, el que estaba al lado del comedor, unas puertas, esas puertas muy altas, de doble hoja, que cierran al medio, ellos lo que sentían era que la puerta como que se sacudía. Muchísimas veces salieron a ver, nada, incluso en algún momento hasta salieron con un arma porque ya era como que, bueno, alguien se está haciendo... Claro. Nunca percibieron nada. Pudimos conversar con otro vecino de Tarariras, que por diversos motivos prefiere mantener oculta su identidad. A ver. En esta habitación, ¿verdad? Yo no sentí una noche esta puerta una madrugada hizo así. Es todo lo que les voy a contar, es todo lo que sé. ¿Y te levantaste? Me levanté, miré, todo tranquilo, todo normal. ¿Y no había nadie? Nadie. ¿Los perros echados acá afuera? ¿Y decís que alguno de los perros pudo ser que no, la hizo vibrar? No, yo pensé que me levanté por eso. Los perros estaban echados quietitos, un temporal. ¿Viene? Y no, fue ese ruido y me acosté, me di vuelta. ¿Sabes que no sos el primero que nos cuenta que las puertas vibraban solas? Sí, yo fui esta. Sí, mi familia, mis hermanos dicen que vibraba así las puertas. ¿Qué dice que pudo haber sido eso? No sé. No le encuentra explicación. Viento no había, además yo no puedo parar el viento con decirle John que salí de ahí. Claro, sí. Es lo que yo después sacaba conclusiones, ¿no? Era ¿Y qué explicación le puedes dar a eso, Juan Carlos? Para mí, energías raras que no sé, ni las sentí. Pero vos, ¿a qué se lo atribuís? Yo para mí hay energías que no sé qué energías hay. ¿Energías que sentís positivas, las sentís negativas? Y yo qué sé, yo soy una persona que vos sabés que entro a lugares que a casas comunes, sí. ¿No? Que no, nadie diga nada. Y siento energía que se me erizan todos los pelos, hay una energía que me marca que hay una cosa que no... ¿Y en esta estancia qué sentís? Ah, sí, es. ¿Qué sentís? Ah, yo siento esa energía. ¿Qué sentís? Ah, yo siento esa energía. Comenzamos a darnos cuenta que las historias sin explicación aparente se acumulaban. No solo eso, sino que también se repetían generación tras generación. Algo estaba sucediendo y era hora de averiguar por qué. Como una sombra, una imagen de una persona. Y cuando fueron a buscarla, encontraron una mujer que estaba muerta. Y vamos a ir con Martín a recorrer lo que queda de la estancia del trío. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Y apareció una como una sombra, ¿viste? ¿Dónde? ¿En este dormitorio? En ese dormitorio. ¿Una sombra se le apareció? En ese dormitorio se le apareció una sombra. Ajá. Y contame, ¿cómo fue la historia? Por acá se vio como una sombra, como una imagen de una persona, pero estaba entre dos luces por ahí. ¿Una aparición acá en sombra? Una aparición de una sombra. Que no sé si te contó mi cuñado, pero le pasó a una familia Díaz, que había arrendado o comprado esta estancia después que la entregó mi cuñada. Y la mujer vino a poner las sábanas en la cama, no sé qué, y vio una cosa, también le pasó lo mismo, lo que se metió entre la pared, las sombras, pues. Entonces, que a otra familia le pasó que vio una sombra acá. Acá fue lo mismo. Y ellos entregaron la estancia, se fueron, no quiso más, la entregaron. ¿Cuánto tiempo estuvo en la estancia? Esa gente no estuvo mucho, muy poco, porque había quedado el peón del Lelo cuando yo se fue para allá, para la casa de él, Méndez, Serón Méndez, que ahora es fallecido,
Él dormía en la primer pieza ya que yo te contaba, viste, la primera que entramos. Y él quedó de peón acá con ellos. Porque como no tenía lugar allá donde ponerlo, Lelo lo llevó. Y él estaba conversando afuera con Díaz. Mientras la mujer vino y salió como loca, la mujer gritando, viste. ¿Te asustada? Sí, no quiso estar más, se fue. Bueno, por ser mi hijo, venía de esa tarde, viste. Ya tengo bocadito con las vacas, con los terneros, viste, para acá. Él siempre decía que estando solo, él parecía que de acá alguien lo observaba, viste, así. Pero él miraba y no veía nada. Claro. Esa casa tiene mucha antigüedad y existe una historia que yo no sé qué veracidad tiene, de que ahí habrían vivido unas familias donde a una doméstica o algo así lo pasó muy mal. También dicen que ella podría haber incluso fallecido allí. ¿Y por qué decís que podía pasar el tema este? No. Después hay versiones, viste, de esto, de otro, no sé qué. Que mataron a alguien acá, no sé qué. ¿Ah, mataron a alguien? No sé. ¿No tenés certeza de eso? No. Bien. Sí, estaban ahí, ahí donde dejamos el auto para acá, y del otro lado del arroyo, unos 700 metros, estaba el dueño de acá con el empleado ese que yo les decía. Uh-huh. Y a unos 700 metros para allá, mira. Y ven que había un avestruz. Y le dice, mirá, dice Rosendo, dice, voy a buscar el mouse, dice, y vamos a matar a ese avestruz, dice, para hacer unos plumeros. Y se vino para allá, porque ya pieza, agarró el mouse, fue para allá y ¡pum! Cayó el avestruz. Dice, bueno, prendete el tumbero, vamos a buscarlo. Dice, pasarle unos plumeros. ¿Y cuando fueron a buscarlo? Y cuando fueron a buscarlo encontraron una mujer que estaba muerta. Pero es muy fácil, la mujer estaba juntando piedra en un delantal. Claro. ¿Viste? Entonces hacía este movimiento, ¿viste? ¿Viste? Sí, claro. Y era igual que un avestruz comiendo. Claro. De lejos de acá, claro. Cuesta 700 metros, quién sabe cómo estaba el sol, quién sabe cómo estaba, yo qué sé. El tipo tenía mucha puntería. ¿Y usted piensa que ese hecho, el espíritu de esa mujer o algo puede estar acá atormentando a la gente? Y otra cosa, no sé. Esa es la explicación que se puede dar. Seguro, digo, después que uno empieza a oír cosas que ven otros y que hace, piensa que lo único, porque puede haber habido otro asesinato y uno no lo sabe, ¿no es cierto? Porque claro. Está hecho el 1800 y pico, claro. ¿Cuánto pasó, hermano? Pasaron 100, claro. 100 y pico de años. En 100 y pico de años en una casa pueden pasar cualquier cosa, ¿viste? Mucha historia. ¿Tenés idea de algo que haya podido pasar en este predio, en esta estancia, que haya generado? Dicen que habían matado una serpiente que le habían enterrado ahí atrás. ¿Ahí atrás dónde? Atrás de ahí, del otro lado del baño. Atrás ahí en el patio. Cerca de la parte del pasillo. Sí, exactamente. Que capaz que por eso eran, yo qué sé. Pero bueno. Eso decían. Después de vecinos, de que decían que en las mangas ahí habían visto. Comentarios de todo esto, ¿viste? Esto siempre, esta estancia nunca estuvo mucho tiempo, la gente, creo que el que más ha estado acá, esto tiene desde 1800 y algo. Sí, lo único que me dijo un muchacho que había trabajado, que se fue para Maldonado ahora hace años, está allá, me dijo un día, che, Lelo, dice, vos que estás en la estancia ya, dice, vos te diste cuenta que nadie hizo nada en la estancia. Eso le quería preguntar. No sé. Digo, capaz, sí, todos los que estuvieron, algunos se fundieron y otros no hicieron nada. Que no me quedaría yo, antes nos quedábamos, vivíamos acá, pero yo si tuviera que quedarme ahora de noche no me quedo. ¿Te quedarías solo acá de noche? No, no me quedo ni loco. ¿Te da miedo? No, ni que nada. No me quedo. Aparte son cosas que no es que vos tengas problemas con una persona mano a mano. Es una cosa que, ¿me entendés lo que es? Son cosas que no tienen lógica para nosotros, vamos a ver lo que es. Es como que peleas contra algo que no puedes ver. No, eso es claro. Algo que no tiene un cuerpo físico, una cuerpa. No, es algo de energía. Lo digo, para mí es una energía, es un espíritu, no sé. Esto tiene desde 1800 y algo. Acá hubo hasta indio. Acá, cuando vinieron los colonos a colonizar el Uruguay, había indio, había seres humanos. Los mataban como perros. Bien. Acá se mataron y hubo gente esclava, esto es la mayoría de las cosas que hay acá he hecho por esclavo. ¿Te quedarías solo cada noche? No, me quedo ni loco. Era suficiente ya de escuchar historias y relatos de eventos sin explicación. Queríamos saber
si podíamos documentar alguno de esos eventos. Sin embargo, esta estancia parecía no querer lo mismo y nos ponía un obstáculo en cada paso que queríamos dar. Bueno, lo que acaba de pasar ahora es que nos quedamos sin combustible en el generador antes de lo previsto. Está por empezar a llover y vamos a ir con Martín a recorrer lo que queda de la estancia El Trío. Bien, ya prendí mi cámara. Vamos a recorrer lo que queda de esta estancia. Llevo el SB11 en mi mano. Y vamos a recorrer, porque al no tener un lugar donde cargar baterías, no podemos seguir cargando las cámaras, que como ustedes saben, por la actividad que se desarrolla en los lugares, se consume la batería el doble de rápido. Recuerden que en estos lugares, en esta casa, en esta estancia, no hay luz eléctrica. Transitaba el pasillo hacia el dormitorio, sentía algo muy frío en mi espalda, muy frío que era escalofriante. Recuerden que estamos en completa oscuridad. Aparentemente, las personas se paraban en este pasillo y sentían una presencia. Sentí un... Sí, yo lo sentí, pero fue atrás, como atrás mío. Fue. Acaba de pasar una luz blanca atrás de mi cabeza, ¿eh? Estoy sintiendo todo un escalofrío en la espalda. La acabo de ver por mi cámara. Fue una orb clarísima desde acá y pasó por detrás de mi cabeza. Observen cuidadosamente lo que sucede en esta secuencia. En primer lugar, una manifestación lumínica pasa por detrás de mi cabeza. En ese momento, yo miro hacia atrás y digo que me pareció haber sentido algo. De forma inmediata y posterior, otra manifestación lumínica también pasa por detrás de mi cabeza, esta vez más grande y nítida. Aparentemente, las personas se paraban en este pasillo. Lo sentí, pero fue atrás. En ese momento la veo por el LED de la cámara y hago mención de ella. Acaba de pasar una luz blanca atrás de mi cabeza, ¿eh? Y estoy sintiendo todo un escalofrío en la espalda. La acabo de ver por mi cámara. Fue una orb clarísima desde acá y pasó por detrás de mi cabeza. Me pongo en esta posición porque es en este pasillo donde las personas decían que detrás de ellos sentían presencias. Y me parece haber registrado recién una luz blanca que pasó por detrás. ¿Cómo estás, Martín? Bien, estoy bien. El ruido vino por esta habitación, ¿eh?
escuchaste? Fue un golpe en la puerta. ¿Está bien, Martín? Está horrible. No, pará, pará. Abrí. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Que dicen que vibraba. ¿Esta puerta una madrugada? Eso sí. Estas puertas temblaban, viste, vibraban las puertas. Pero vibraban mal. Viste, una cosa que tenía una vibración imponente. Vamos a hacer una cosa. Dos cosas. Primero, esta puerta que dicen que vibraba la vamos a cerrar. De nuevo un ruido en la puerta. Sí. Esta voz nos parecía avisar que había algo o alguien en la puerta. Se escuchó de nuevo un ruido en la puerta. Sí. Un ruido en la puerta. De manera increíble, tan solo unos segundos después que cierro la puerta, nuevamente sale esta palabra del SB-11, por si alguien tenía duda de que lo primero fue una coincidencia o una mera interferencia radial de un equipo que ni siquiera tiene antena. Completo, ¿no? ¿Se taparon los oídos? ¿Bien? ¿Eh?
Sí. ¡Sí! Una masa fría. Sí. ¡Sí! Una masa fría. Sí. ¡Sí! Estábamos llegando al límite que toda investigación de este tipo tiene, que es el contacto físico. ¿Estás bien, Martín? Ah, se me está pasando horrible, ¿no? No te duele nada. ¿Te duele mucho el sonido? No, no, creo que no puedo escuchar. ¿No puedes escuchar? ¿Crees que paremos a hacer la experiencia de investigación? ¿Querés parar, Martín? Necesito salir un poco. En el medio del dolor de oídos de Martín y de voces sin explicación que salían permanentemente del SB-11, esta manifestación lumínica pasa delante de la cámara y se pierde en la oscuridad de la habitación, directamente desde el hombro de Martín. Observen y escuchen con atención. A mi pregunta de si hay niños en la habitación, una voz infantil contesta que sí, y en el mismo momento se siente un golpe muy fuerte en la puerta. ¡Hay niños acá! ¡No! ¡Pará! ¡Abrí! ¡No! Estoy bien. Recién se me acaban de destapar los oídos, pero hay una masa fría brutal acá. La habitación cambió por completo. Esta habitación se volvió loca, pero es... Otra vez la voz de un niño. ¿Cómo estás de oído? El oído se me destapó por completo. Recién tenía un dolor brutal, como si alguien me estuviera presionando el oído. Y estoy súper agitado. ¿Querés descansar un poco? ¿Estás bien o seguimos? No, estoy bien, seguimos, dale. ¿Estás acá? ¿Tiene algo que ver la muerte de esa mujer? No hay voces. Y adentro de la habitación salían voces de todo tipo. En el próximo bloque, hay más rastros en busca de lo paranormal. Estoy casi sin batería. Me quedan 5. ¿Escuchaste? Sí. ¿Estás acá?
¿Escuchaste? Sí. ¿Estás acá? Otra vez movimiento en el pasillo. Sí. ¿Tiene algo que ver la muerte de esa mujer? No paraban de salir. No podemos olvidar que este equipo no tiene antena radial y que estamos en un lugar donde no hay prácticamente. Me acabo de quedar sin batería. Nacho, dale. No, no hay. Nos tenemos que ir. Pero no hay. ¿Cómo se captan antenas FM, AM? Y acá. ¿Ustedes lo están viendo? No hay voces. Y adentro de la habitación salían voces de todo tipo. Nos estamos yendo de la casa, la única cámara que nos queda es un teléfono celular, un móvil. Como ustedes pueden ver, estamos sin energía en todo. Ninguna batería tiene energía de nada. Ni los celulares, ni las baterías, de nada. Nos quedamos sin batería, el generador que teníamos se agotó de forma increíble. Como ustedes pudieron ver con la cámara de espectro completo en el sótano. Y nos estamos yendo ahora. Porque además se viene una tormenta tremenda y, como dijo Andrés, literalmente parece que esta casa nos haya echado. Recorrimos varios kilómetros para investigar este lugar. Venimos a Tarariras a investigar una casa, ¿sí?, que se llama la Estancia El Trío. Hablamos con personas que compartieron relatos de hechos sin explicación aparente. Personas llenas de preguntas sin respuestas. Esta estancia nos hizo entender que no está realmente abandonada. Y lo que habita en ella, más allá del tiempo,
sigue reclamando su lugar. Interactuó con nosotros, nos hizo pensar, sentir y pasar por diversas emociones. Esta puerta me hace una madrugada. Se me taparon los ojos por los pelos. Nos enseñó que hay lugares en donde el tiempo no borra los hechos. No hay voces. De adentro de la habitación salían voces de todo tipo. Lugares que reclaman su pasado. Y seguirán mostrando sus rastros de actividad paranormal.